Bueno, os decía que bienvenidos todos a esta mesa redonda que vamos a celebrar con motivo de la duodécima semana de la ciencia. Este año es el Año Nacional de la Neurociencia, entonces tenemos en el hall de la Facultad de Psicología hay una exposición sobre la investigación que se hace en el campo de la neurociencia en esta facultad, y también hemos organizado esta mesa redonda con la temática de plasticidad cerebral, que creemos que es un tema candente en neurociencia, un tema muy interesante. Normalmente, adelante todos. Sí, bueno, como os decía, la mesa redonda va a tratar sobre plasticidad cerebral y normalmente pensamos que la plasticidad cerebral es cosa de niños y que la organización y la reorganización de las funciones son posibles en un cerebro en desarrollo, que es un cerebro más dinámico, y pensamos que el cerebro adulto es algo más estático, más inmutable. Bueno, pues lo que nos proponemos con esta mesa redonda es demostraros que esto no es así y que la plasticidad cerebral es algo evidente incluso en un cerebro adulto ya desarrollado. De hecho, y es de lo que va a tratar nuestra primera intervención, los procesos de aprendizaje y de memoria se basan precisamente en un proceso de plasticidad cerebral, de plasticidad sináptica. Es de lo que nos va a hablar en primer lugar José María Ruiz Vargas, que todos conoceréis, catedrático de Psicología de la Memoria de aquí de la facultad, y nos va a hablar de la plasticidad sináptica y la memoria, la relación con la memoria. Después vamos a pasar a ver cómo distintas intervenciones, como distintos tratamientos cognitivos, distintos entrenamientos cognitivos o la estimulación directa del cerebro por medios eléctricos, pueden también modificar no solo la funcionalidad del cerebro, sino la propia anatomía del cerebro. Y de esto nos van a hablar, en primer lugar, Roberto Colón, que es también catedrático de la Facultad, del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, que nos va, bueno, no voy a decir el título de su charla, porque va a ser efecto sorpresa, y también nos va a hablar Juan Antonio García, que lo tenemos aquí, que es nuestro invitado externo, que es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos. Y para finalizar, por estar en una facultad de psicología, vamos a ver el lazo de unión que existe entre la neurociencia y la psicología clínica, que en principio los tratamos como dos cosas diferentes, pero no lo son tanto si tenemos en cuenta que cualquier terapia psicológica va a actuar sobre el cerebro y va a realizar una modificación en el cerebro. Y de este tema nos hablará finalmente Juan Manuel Serrano, que lo tenemos aquí a la izquierda. Profesor también titular del Departamento de Psicología Biológica de la Salud del área de psicobiología. Bueno, las intervenciones serán aproximadamente de 15 minutos y estoy segura de que os van a resultar muy interesantes y espero que despierten vuestra curiosidad. Después de estas intervenciones pasaremos a tener un turno de preguntas y de discusión abierto y os animo a que participéis en él. Bueno, pues sin enrollarme más, voy a dar la palabra a José María Ruiz Vargas. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. No es habitual ver este salón de actos con este aforo. Pero bueno, es una alegría siempre, evidentemente, ¿no? Y sobre todo si se va a hablar de ciencia, porque claro, si fuese una asamblea para ver si hacemos huelga mañana o no, en fin, no tendrías, en fin, tampoco tendría mucha gracia, se llenaría inmediatamente. Pero en fin, para un asunto tan serio como el que se va a plantear aquí esta tarde, me parece que es una alegría. Y yo me alegro profundamente, y por eso le doy la bienvenida y le doy las gracias. Bueno, como se puede ver en la pantalla claramente, mi intervención va a versar sobre un asunto muy concreto. El título es Plasticidad sináptica y memoria. He puesto ahí unas letras un poco más pequeñitas. La perspectiva de un psicólogo de la memoria.
Como solo tenemos 15 minutos, entonces voy a ser muy breve, lo voy a intentar al menos, y voy a, por lo tanto, a ir planteando una serie de cuestiones que en mi opinión son fundamentales, y después, en el debate, si hay oportunidad y la gente lo desea, podremos volver sobre algunos de los detalles o de las cuestiones que yo voy a ir planteando. Bueno, para empezar, quiero decir que el significado de plasticidad ha experimentado en los últimos años una evolución tremenda que ha traído consigo una proliferación también enorme de significados del término plasticidad. Yo me voy a centrar en el término y en el significado original, que es el de plasticidad sináptica. Porque además creo que este es el que subyace y el que da fundamento a todos los demás. Bien, para empezar ya con una frase, digamos, de impacto, como ven ustedes, lo que yo planteo ya en primer lugar de entrada, sin más rodeos, es que el cerebro es un sistema de memoria. El cerebro es un órgano diseñado por la evolución básicamente para registrar, almacenar la información, es decir, para funcionar como un sistema de memoria. A lo largo de la evolución del mundo animal, hay un momento en el que, más que la evolución del mundo animal, a lo largo de la evolución del sistema nervioso de los animales, hay un momento en el que el sistema nervioso primigenio, más original, que era algo muy difuso, va, digamos, a dar un salto hacia adelante en el momento en que emerge o aparece un ganglio cerebral que se va a convertir progresivamente en el centro permanente desde el que se dirige el comportamiento. Bien, la razón de que el cerebro sea el centro rector de la vida de los animales estriba en que está capacitado para recibir, para elaborar, para interpretar, para manejar la información, para predecir, para dar órdenes, etc. Si nos colocamos a nivel humano, podemos decir que nuestro cerebro utiliza la experiencia para dotarse de una base de conocimiento de donde recuperar la respuesta adecuada a cada situación concreta. Bien. El proceso que va a posibilitar eso, esa hazaña, como digo ahí, es justamente lo que llamamos memoria. La memoria, por lo tanto, es una adaptación evolucionista. Es decir, de aquí se deriva que la supervivencia de los animales, la supervivencia de todos nosotros, es posible porque disponemos de sistemas complejos de memoria que registran, almacenan y recuperan la información que en cada momento nos va a garantizar la respuesta más eficaz o más adaptativa. Bien, pero yo como psicólogo cognitivo tengo que plantear inmediatamente una pregunta, sobre todo en el contexto de hoy. Pero bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? Bueno, vamos a ver. Una definición sencilla y conocida probablemente de muchísima gente o de todo el mundo es que la memoria es la capacidad de los animales para adquirir, retener y utilizar conocimiento y habilidades. Esta es la definición que yo le doy a mis alumnos siempre y es una definición totalmente consensuada en el mundo científico. Fijaros en que ahí hay una anotación a pie de página en el sentido de que cuando hablamos de que la memoria es la capacidad para, y hemos señalado tres funciones básicas, adquirir, retener y recuperar, adquirir, en realidad, eso es sinónimo de aprender. Por lo tanto, el aprendizaje, para que no nos hagamos líos con estos términos, por tanto, es la primera fase de un proceso mucho más complejo que es lo que se llama memoria en el mundo actual, de científico. Ahora bien, el término memoria es un constructo mental. ¿Qué quiero decir con esto? El término memoria, en sentido estricto, no es más que, pues eso, un constructo teórico, es decir, una etiqueta verbal para explicar, por ejemplo, que
el dato conductual, por ejemplo, que las personas evocan episodios de su pasado. Ahora bien, naturalmente, todo constructo mental debería o debe de implicar algún tipo de equivalencia con procesos mentales. Por tanto, hablar de la memoria significa situarse en un nivel psicológico de explicación, que es un nivel epistemológicamente distinto del nivel neural o nivel fisiológico. Por todo ello, nadie ha visto nunca una memoria en el cerebro, ni la va a ver. Hay una historia científica muy curiosa en este sentido. Un investigador norteamericano, profesor entre otras universidades, la Universidad de Harvard, que fue Carl Lashley, se pasó media vida realizando experimentos en su laboratorio, buscando lo que él llamaba la huella de memoria o lo que él llamaba el engrama. Mediante análisis que hacía, en fin, y manipulaciones que hacía de cerebros de ratas que previamente habían aprendido a salir de un laberinto. Lashley no encontró nunca la memoria. Lashley no encontró nunca el engrama. Y al final, ya casi al final de su vida, en uno de los trabajos más conocidos suyos, al final de ese trabajo, este hombre llegó a la conclusión, una conclusión realmente muy sorprendente, y dijo: miren ustedes, sencilla y llanamente, el aprendizaje no existe. Bueno, naturalmente, el aprendizaje existe. Y la memoria también existe. Pero solamente a nivel conductual. Nunca la vamos a poder encontrar a nivel fisiológico. Bien. En el nivel fisiológico, lo que sí vamos a poder encontrar va a ser lo que llamamos un correlato neural de la memoria. Entonces, esta distinción de niveles es importante, insisto. Bien, entonces, la pregunta que yo planteo a continuación es esta. ¿Cuál es entonces el fundamento biológico de lo que a nivel cognitivo llamamos memoria? Planteado en términos funcionalistas, ¿por qué los animales y nosotros, como animales también que somos, por qué tenemos memoria? ¿Y cuál es el fundamento biológico de la memoria? Voy a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocurre con toda la información que llega a nuestro cerebro? Bien, en mi opinión, analizar la respuesta básica del sistema nervioso ante la estimulación que le llega, esto nos puede proporcionar algunas claves para entender lo que a nivel cognitivo llamamos memoria. Además, ese análisis me parece fundamental, porque nos va a permitir no solo identificar el fundamento biológico de la memoria, sino también demostrar la plausibilidad biológica de esa función cognitiva. Es decir, que eso que llamamos memoria entre nosotros realmente tiene un fundamento biológico. Vamos a ver, ¿por qué tenemos memoria? Después de muchas investigaciones por parte de los expertos, se ha demostrado que las neuronas, las células nerviosas, como sabemos todos, tienen la capacidad de modular con la experiencia la fuerza y la estructura de sus conexiones sinápticas, es decir, de sus conexiones con otras neuronas. Bien, precisamente esa propiedad es lo que recibe el nombre de plasticidad sináptica. A nivel neurobiológico, la plasticidad sináptica es un proceso local. Es decir, es un proceso que se produce dentro del propio circuito neuronal. Esto es un descubrimiento precisamente del grupo de Kandel, premio Nobel en medicina, por cierto. Y estos procesos son de una complejidad química y celular verdaderamente extraordinaria. Naturalmente yo no voy a entrar en ello, no procede ni yo tampoco soy experto. Pero lo que sí asumen todos los expertos a este nivel molecular es que la sinapsis, o a este nivel de circuitos de neuronas, la sinapsis resultan fortalecidas por el aprendizaje. El aprendizaje precisamente lo que hace es eso, fortalece de una manera especial las sinapsis y contribuyen con su plasticidad precisamente al almacenamiento de la memoria. Por lo tanto, como dicen los expertos, ya sabemos cuál es el lugar de la memoria, dónde están lo que llamamos a nivel conductual recuerdos, memorias, etcétera.
Las memorias, tengo aquí una cita textual de los expertos de trabajos recientes, las memorias se almacenan como incrementos en la fuerza y el número de patrones de sinapsis en el cerebro. Bien, todo esto nos lleva a otra conclusión extraordinaria, y es que la propia neurona, es decir, las unidades biológicas más básicas del cerebro, del sistema nervioso, las neuronas son elementos plásticos. Es decir, se pueden modificar, tienen propiedades intrínsecamente mnemónicas, es decir, de memoria. Las neuronas están diseñadas por la evolución y todo el cerebro, precisamente, para poder retener la información que recibe. Y para mí esa es la cuestión clave si queremos entender lo que es la memoria, lo que es la plasticidad cerebral y todo lo que viene después. Porque las memorias se almacenan en la sinapsis. Esto es algo, bueno, esta es una pantalla que podemos parar rápidamente. Aquí he colocado a cuatro, en mi opinión, y por supuesto siguiendo la opinión mayoritaria de los expertos, a cuatro de los grandes investigadores que han aportado ideas y pruebas en esta línea, empezando por Ramón y Cajal, en el año 1894, que es el primero que va a sugerir que el aprendizaje podría cambiar la fuerza de la sinapsis. Y él ya, digamos, vislumbró que probablemente en la sinapsis es donde estarían las memorias. Pero no va a ser hasta el año 1948, cuando un discípulo de Pavlov, el polaco Jerzy Kornowski, reformula esta hipótesis de Cajal. Él va a ser precisamente, Kornowski es el que introduce este término tan usado hoy día, de la plasticidad. Él introduce también el término de cambio plástico, para referirse precisamente, y eso es una cita suya, transformaciones funcionales permanentes en sistemas neuronales concretos como resultado de la estimulación. Luego, un año después, el año 49, un psicólogo canadiense, Donald Hebb, que era psicólogo, va a proponer la misma hipótesis en realidad que Kornowski, y bueno, él ya más concretamente va a argumentar que precisamente en los circuitos reverberatorios, algo que había aportado otro español, que era Lorente de No, dice que ahí esos circuitos reverberatorios serían los responsables, entre otras cosas, de la memoria a corto plazo. Y luego ya en las décadas 60 y 70, el grupo de Kandel, Erik Kandel, va a ser el que va a demostrar experimentalmente que la memoria, tanto a corto como a largo plazo, se almacena en la sinapsis. Bien, hay una cita, son palabras textuales de Kandel, dice, nuestra memoria está localizada en la sinapsis. Bien, pero estamos pasando de la idea de plasticidad neuronal, es decir, la plasticidad es una propiedad de la propia neurona, y valga la redundancia, perdón por la redundancia, a la idea de que todo el cerebro es un órgano plástico. Es decir, todo el cerebro es modificable, y eso ya nos acerca al título general de la mesa de hoy. Porque, vamos a ver, toda la arquitectura cerebral es plástica. Y esto implica dos cosas fundamentales. Por un lado, que el cerebro es un órgano biológicamente preparado para almacenar información. Y esto nos lleva a donde empezábamos. El cerebro es un sistema de memoria, como yo empezaba diciendo. Era una frase impactante para llamar la atención de ustedes, pero vemos que efectivamente hay fundamentos para pensar y asumir que el cerebro es un órgano biológicamente preparado para almacenar información. Y por otro lado, de esa idea general que tenemos ahí, se desprende que el cerebro, tanto a nivel de estructura como de función, es decir, tanto a nivel estructural como en su funcionamiento, puede cambiar con la experiencia. Bien. A modo de conclusión, puesto que yo he preparado una cosa muy breve, como decía, y después en el debate podemos hacer o ampliar todo esto, lo que yo quiero subrayar como conclusión de lo que estoy diciendo es que el fenómeno de la memoria, el fenómeno biológico de la memoria, es el factor subyacente y posibilitador de todas las formas de plasticidad cerebral. Esta es mi opinión. Fíjense o fijaros en una cita textual de Erik Kandel, este premio Nobel del año 2000. Dice: uno de los aspectos más destacados de la conducta de los animales es la capacidad para modificar, yo le añado, su cerebro y su conducta a través del aprendizaje. Bien, y una reflexión final. El título general de esta mesa está ahí colocado, plasticidad cerebral. ¿Hasta qué punto se puede modelar nuestro cerebro? Bien,
Yo no voy a responder definitivamente a esta pregunta porque, bueno, yo lo que quiero primero es que ustedes oigan a mis compañeros de mesa, pero yo sí les voy a decir ya algo que es fundamental. ¿Hasta qué punto se puede modelar nuestro cerebro? Pues digamos, dentro de unos límites. Esto de la plasticidad cerebral, que por cierto, cuando uno se mete en Internet, en YouTube, por ejemplo, es impresionante la cantidad de vídeos que he colgado sobre plasticidad de todo, cerebral, neuronal, en fin, con diferentes títulos. Y verdaderamente hay algunas cosas, bueno, en fin, vamos a calificarlas de pintorescas, pero creo que se está abusando en la actualidad de este término porque creo que se está transmitiendo, no en la universidad, en otros contextos, se está transmitiendo la idea de que esto de la plasticidad es, bueno, algo que no tiene límites, hasta donde queramos. Vamos a ver, esto es un error pensar eso. Yo lo único que voy a plantear, o voy a dejar ahí, es esta idea. La plasticidad es una capacidad intrínsecamente limitada, por razones puramente adaptativas, que después en el debate, si quieren, ustedes las debatimos. Pero si nuestro cerebro, nuestro sistema neurocognitivo, fuese, es decir, tuviese infinitos grados de libertad respecto a esa capacidad que es la plasticidad, eso sería completamente desadaptativo. Es decir, habríamos desaparecido hace muchísimos miles de años, probablemente millones de años. Bien, yo dejo aquí las ideas básicas, cedo la palabra al siguiente compañero y le agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. A ver, tengo bastantes cosas que contar, os voy a ir muy rápido, así que luego en el turno de preguntas, si no os enteráis de algo, me preguntáis, que es altamente probable porque voy a ir muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Bien, el título de mi charla es la que veis ahí, plástico no es igual a plastilina, y ese título encaja muy bien con justamente el final de la intervención de José María, veréis por qué razón. Voy a comenzar con este estudio que ya es un clásico para algunos de nosotros, pero que me va muy bien para poder presentar el hilo principal de lo que os voy a contar en los próximos 15 minutos. Ese estudio lo hizo mi colega Paul Thompson y lo hizo trabajando con una comparativa de personas que variaban por su nivel de parentesco, es decir, gemelos, hermanos estándar y personas sin parentesco. Esta comparativa la hizo para intentar averiguar hasta qué punto existía un control genético de la variabilidad cerebral. Y lo que observó al hacer este tipo de cálculos, que son muy frecuentes en este tipo de investigación, se encontró con el mapa que veis en la siguiente transparencia, en la que principalmente se aprecia un fuerte control genético de esa variabilidad en regiones frontales y en regiones temporales. Este tipo de evidencia con frecuencia se suele interpretar erróneamente, como demostraré seguidamente, en la dirección siguiente. Si hay un fuerte control genético, ese tipo de regiones van a ser poco susceptibles al efecto de la práctica. Voy a presentaros información que contradice ese tipo de conclusiones. Por ejemplo, a través de este estudio, que no es un clásico, pero está a punto de convertirse en tal. Este estudio está basado en una investigación hecha también por colegas míos, y por esa razón os lo cuento, para darles publicidad. Y en esta investigación lo que se hizo fue trabajar con un juego muy conocido, el Tetris, que hemos jugado bastantes de nosotros a este juego, hemos sufrido mucho. No sé si tuviste esa oportunidad de ver al campeón mundial del Tetris, que es un auténtico cyborg, una máquina de jugar al Tetris, y merece la pena si no lo habéis visto porque es espectacular. Se te ponen los pelos como escarpias. Es un juego que puede ser muy complejo, muy complicado. Y la clave de por qué algunos psicólogos se interesan por este juego está en que no se puede automatizar. Esto es muy importante, porque siempre es un juego nuevo, sistemáticamente. No puedes predecir qué figura te va a aparecer y cómo colocarla respecto a la que está puesta en la pantalla en un momento determinado. Por esa razón, Heyer eligió este juego y se preguntó lo siguiente.
Si al principio de enfrentarse al juego, yo elijo a un grupo de chicas, solo chicas, por diferentes razones que luego podemos discutir, que merecen la pena porque da mucho morbo. Elegimos un grupo de chicas y les ponemos a jugar al Tetris, ¿cómo lo van a hacer? ¿Bien o mal? El producto que encontraron fue que jugaban no mal, sino lo siguiente, fatal, eran muy malas jugando al Tetris. Y a continuación estuvieron entrenándose 3 meses. Al cabo de ese tiempo, este conjunto de chicas que eran muy malas eran unas máquinas de jugar al Tetris, muy buenas. Y se preguntaron, ¿existió algún cambio en sus cerebros entre que no sabían jugar al Tetris, eran bastante malas y que se convierten en unas máquinas de jugar al Tetris? Y efectivamente, como vais a ver ahora, encontraron cambios en la estructura física del cerebro. En concreto, cambios en grosor cortical. Hubo ciertas regiones que engordaron después de practicar y convertirse en un genio de jugar al Tetris. Y en concreto, 2 regiones de, oh sorpresa, el lóbulo frontal y el temporal. Luego, por tanto, esta es una investigación que claramente demuestra que el hecho de que haya un fuerte control genético no significa que eso no pueda ser modelado, no pueda cambiar, no pueda modificarse por un simple ejercicio, en este caso cognitivo. Bien, voy a contaros ahora un par de estudios nuestros, muy rápidamente, y antes de que os lo cuente, os voy a presentar esta transparencia en la que, de algún modo, intento representar que lo que os voy a explicar obedece a la colaboración, aunque os lo cuente yo, no es un trabajo hecho por mí, sino que es hecho por un grupo de gente muy numeroso en distintos centros, no solamente en España, sino también en Canadá, Europa y Estados Unidos. Por esa razón, os lo pongo ahí para que lo tengáis presente y que yo os cuento el rollo, pero no es una cuestión que obedezca a mi trabajo únicamente. El primer estudio que os voy a contar es un estudio muy divertido, que además, luego os lo contaré, pues ha traído una considerable atención de los medios. Con razón, porque es un estudio muy interesante. Lo que hicimos en este estudio fue lo siguiente. Ahí está resumido muy rápidamente. Lo que se hizo fue analizar a un conjunto de, también como del caso de Haier, chicas, que se les propuso participar en un estudio como voluntarias para intentar comprobar lo siguiente. En un diseño similar al estudio que hemos visto para el caso del Tetris, en este caso lo que se hizo fue elegir un videojuego comercial, el profesor Layton, que veis aquí en la zona central, y lo elegimos porque pensamos que era un buen candidato para parecerse al tipo de ejercicios que los psicólogos hemos utilizado mucho tiempo para intentar estimular o promover el desarrollo intelectual. Este videojuego, no sé si lo conocéis, posiblemente alguno de vosotros sí lo conocéis, y es un juego realmente fascinante, que está basado en plantear una serie de retos que van incrementando en su complejidad. Retos que pueden estar basados, como veis ahí, en figuritas o en cálculos o incluso en el lenguaje. Y lo que hicimos fue lo siguiente, coger a un conjunto de chicas, en concreto un grupo de 20 chicas, y dividir, equipararlos en una serie de variables, como suele ser habitual en este tipo de diseños, y a la mitad de ellas ponerles a jugar al profesor Layton bajo estricta supervisión en el laboratorio. No fue un ejercicio online, que ahora está muy de moda, pero nosotros no nos fiamos nada de su eficacia. Por esa razón estuvieron jugando bajo supervisión estricta en el laboratorio durante un máximo de 16 horas, tiempo suficiente para acabar el videojuego. Y a partir de ese tiempo de ejercicio, comparamos los cerebros de las 10 chicas que habían jugado y las 10 que no hicieron nada. ¿Estamos? Bien. Por tanto, tenemos un primer registro, vamos a ver cómo es su cerebro, antes de ponerse a jugar, y vamos a compararles con un grupo de chicas que no han jugado después de haber jugado. ¿Sí? Aquí tenéis un poco la actitud de las chicas que jugaron. La verdad es que era interesante estar en el laboratorio porque al acabar cada sesión de la correspondiente semana había que arrancarles la consola de las manos porque se picaba mucho. Se ha acabado el tiempo, o sea, no. Y no, querían seguir. No, tienes que irte. O sea, que realmente era muy adictivo, muy adictivo. Por esa razón, algunas de las chicas
ni siquiera llegaron a consumir las 16 horas porque acababan antes de tiempo, ¿eh? Se lo tomaban tan, tan en serio, se implicaban tanto, ¿eh?, que acababan antes de tiempo y había que darles algún tipo de entretenimiento adicional para equipararlas con las chicas que aún seguían ahí peleándose con los puzzles, que eran bastante complejos hacia el final del periodo de práctica. Bien, aquí tenéis la gráfica de desarrollo, que como veis está representando claramente cómo a medida que van avanzando, tenéis las horas de juego, cómo van cada vez siendo más eficaces, una línea de progreso ascendente que nos dice que efectivamente cada vez son más buenas resolviendo los problemas cada vez más complejos del profesor Layton. Y lo que vamos a ver ahora es qué ocurre, muy rápidamente, qué ocurre cuando analizamos los cambios a tres niveles, los cambios en sus cerebros a tres niveles. Por un lado, a nivel estructural. La pregunta en este caso es, ¿cambia físicamente el cerebro de las chicas que juegan a profesor Layton? Esto lo vemos a través de la materia gris y de la materia blanca, ¿eh? Y en tercer lugar, nos preguntamos algo que sonaba un poquito raro, pero que ahora veréis que da resultados interesantes, por lo menos, ¿eh? Y es si cambia la conectividad entre diferentes regiones cerebrales cuando la chica no hace nada, o sea, en reposo. ¿Sí? O sea, la ponemos ahí, no hagan nada, no hace nada, ¿eh? Entonces analizamos cómo se conectan diferentes zonas y cómo es la intensidad de la conexión entre diferentes zonas en reposo, antes de jugar y después de haber jugado. ¿Sí? Bien. Fijaros, el primer tipo de análisis lo hemos publicado recientemente en un trabajo que se focaliza exclusivamente en los cambios físicos de estructura en materia gris y en materia blanca al comparar estos dos grupos de chicas. Y lo que hemos encontrado, por un lado, en primer término, es lo que veis ahí con unos colorcitos rojos y verdes que nos indican, la tabla específica la tenéis a la derecha, pero no voy a meterme en eso porque no tengo tiempo, ¿eh? Pero en esencia, lo que quiero subrayar de estos resultados sobre los cambios físicos de materia gris entre el pre y el post, antes y después de jugar, es que coinciden en cierta medida con las regiones que te hemos comentado antes para el caso del Tetris. O sea, que a pesar de que las regiones frontales y temporales están controladas genéticamente de modo muy intenso, resulta que cambian con el ejercicio cognitivo. Luego, físicamente, hemos visto una modificación en regiones, no solamente ahí, pero fundamentalmente en regiones frontales y temporales. Y también hemos visto, aunque aquí ha sido menos intenso, cambios en la materia blanca en alguna región específica, que como veis ahí a la derecha corresponde a la zona del hipocampo y a unos tractos de conexión de zonas anteriores y posteriores del cerebro, ¿eh? Y ambos tipos de cambios nos indican que hay un incremento en la integridad de la materia blanca en estos dos tipos de tractos que aparecen reflejados a la derecha. Por último, en esta investigación analizamos lo que os comentaba de la actividad, la conectividad en reposo. Y esto lo hemos publicado recientemente también en un trabajo separado, porque de por sí es muy complejo, que nos indica lo que os voy a contar seguidamente. Fijaros, ¿eh? Sin enrollarme demasiado, pero básicamente lo que se hizo en este análisis fue elegir un conjunto de redes de conectividad entre diferentes regiones cerebrales, por ejemplo, regiones de carácter frontoparietal o redes por defecto, es decir, un conjunto de redes que están analizadas en la investigación previa y que nosotros identificamos en nuestros casos, en nuestras chicas. Para preguntarnos a continuación si en estas redes que habíamos identificado que son señal, que no son ruido, existía un cambio en el pre y en el post, antes y después de jugar, al comparar ambos grupos de chicas. Y lo que encontramos es lo que veis aquí en esta gráfica, en la gráfica de aquí, en la que se observan en diferentes colores, todos ellos buenísimos, ¿eh? Vemos aquí un conjunto de colores que, si los conectamos, nos indican que, en esencia, no exclusivamente, pero en esencia, el principal dato llamativo de este cambio en conectividad funcional en reposo antes y después de jugar se ciñe a las regiones frontoparietales, que curiosamente son las regiones que principalmente subraya la investigación previa en cuanto a
zonas clave del cerebro para la actividad cognitiva o intelectual. Luego, por tanto, se producen cambios significativos, cambios sustanciales de conectividad, incrementa la conectividad funcional en reposo en estas regiones, en estas redes frontoparietales. Luego es sensible al ejercicio cognitivo intenso. Os decía antes que este tipo de investigación ha traído una atención por parte de los medios. Efectivamente, hace una semana, precisamente, estuvimos preparando un programa con Super Punset en el que va a presentar esto que os acabo de contar, pero de manera mucho más gráfica y mucho más sesuda, porque él es así. O sea, hace preguntas muy intensas, ¿eh? Y nos sometió al tercer grado para explicar esto que os acabo de contar ahora. ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que voy a terminar ya enseguida, ¿eh? ¿Qué tiempo me queda, Almudena? ¿Solo? Oh, Dios. Vale, 3 a 5. Pues muy rápido, ¿eh? Os voy a contar muy por encima, porque estoy fatal de tiempo, pero os voy a contar por encima un estudio que está en marcha y que todavía estamos triturando la información, porque es muy compleja, muy rica, fascinante, pero es muy compleja, y estamos haciendo todavía un montón de cálculos. Os voy a contar un avance de resultados, porque la verdad es que estamos muy ilusionados con lo que estamos encontrando. Este estudio se basa en la misma idea que os he contado a través del profesor Layton, o sea, hacer un registro antes, poner a un conjunto de personas, también chicas, o sorpresa, hacer cosas y después hacer un segundo registro para ver si se produce algún tipo de cambio entre el grupo que hace cosas y el que no. ¿Sí? Este estudio está basado en una investigación de la autora que veis ahí en la parte de arriba, con la que estamos trabajando en colaboración para desarrollar este proyecto, que es Susan Yai, que publicó un trabajo en 2008 que tuvo un impacto extraordinario en la investigación sobre el entrenamiento cognitivo. O sea, la pregunta es, ¿podemos realmente los psicólogos de una vez por todas potenciar el desarrollo intelectual? ¿Sí o no? ¿Y podemos hacerlo con un procedimiento que sea relativamente asequible, no fácil, asequible? Y ella respondió, sí, se puede hacer. Hizo cosas, la criticaron muchísimo, mucho, Y nosotros nos planteamos comprobar si lo que ella encontró era correcto o era incorrecto, se podía confirmar, se podía contrastar o no, y además añadirle datos sobre potenciales cambios a nivel cerebral. Eso es una cosa que ella no hizo, pero se lo propusimos, le encantó la idea y trabajamos conjuntamente para hacer lo que os voy a contar seguidamente de manera muy rápida. Lo que hemos hecho es, esto nos suena a todos los que estamos por aquí, nos suena mucho, porque quizá hayamos pasado por ahí, hayamos sido víctimas de algún tipo de estudio, de algún perverso profesor de la facultad, y esas son las cabinas que usamos para hacer experimentación. Y lo que hemos hecho es invitar a un conjunto de personas a entrenarse en la tarea que desarrolló Susan Yai, que es una tarea que se parece, solo se parece, al Tetris, en el sentido que expliqué en su momento. O sea, no se puede automatizar, es imposible. Es una actividad que es exigente sistemáticamente, es adaptativa, se adapta al nivel de ejecución online que el sujeto es capaz de resolver en un momento determinado. Con lo cual es imposible automatizar, es una tarea compleja de memoria operativa. Y se basa, fundamentalmente, en lo que os voy a contar a continuación, se basa en hacer lo mismo, pero de manera siempre exigente. En este caso, tal y como lo desarrollamos aquí, lo hicimos en una serie de semanas, extensivamente en el tiempo, y como vais a ver ahora, nuestros voluntarios hicieron un trabajo excepcional. La tarea es una tarea muy conocida en el campo de la investigación en neurociencia. Es la tarea de NVAC, pero no es una NVAC sencilla, no, es una NVAC dual. Hay que hacer dos cosas a la vez, de manera acústica y visual, y es una tarea, creerme, es muy exigente, muy complicada. Cuando la vas haciendo vas notando cómo te va creciendo el lóbulo frontal. Es cierto, te ocurre, te vas exudando neuronas por la oreja, es horrible, horrible, pero cuando te lo tomas en serio notas cierto efecto. Y esto es lo que queríamos comprobar. ¿Aquí pasa algo? Sí, pasa algo seguro, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y bien, fijaros, estas son las reacciones
de algunas de las chicas, que han trabajado de manera increíble, o sea, estamos totalmente enamorados de ellas, porque han trabajado muy bien, pero de todas maneras, de vez en cuando tenían ese tipo de manifestación de ansiedad, de pavor, de pánico, veían a Javier y decían, oh Dios mío, otra vez no, ¿por qué yo? Pero estaban ahí, estaban al pie del cañón y lo hicieron muy bien, veréis, Esto que veis aquí es la gráfica de mejora con el tiempo, con las semanas, y es una mejora increíble. O sea, cuando le presentamos estos resultados a nuestros colegas los yanquis, decía, oh Dios mío, tenéis unos genios en la Facultad de Psicología de la Autónoma. Y respondíamos, sí, con orgullo, Muy bien, muy bien. Como veis aquí, un incremento muy importante, y lo que nos preguntamos fue lo siguiente, que es a lo que voy en esto que os voy a contar, que no me da tiempo jamás. ¿Qué pasa? O sea, cambia su cerebro. Ya sabemos que han mejorado conductualmente y mejora mucho. Y creerme, llegar a un nivel de 5 y pico en la NBAC dual es el horror. El horror. Es muy, muy complejo, Muy complicado, Y nos preguntábamos si ese incremento conductual iba asociado con un incremento a nivel biológico. Lo que os voy a presentar muy rápidamente y acabo, luego si tenemos oportunidad en las preguntas os cuento más películas sobre esto, Pero lo que veis ahí es algo muy interesante, que son cambios que se producen a nivel de materia gris. O sea, hay cambios de materia gris en estas chicas a medida que van avanzando, a medida que van mejorando en su comportamiento, en la horrorosa tarea de NBAC dual. Y en concreto hay un cambio especialmente bestial que nos ha llamado mucho la atención, que veis ahí subrayado ahí con una flecha, una sospechosa flecha roja, que es un cambio muy potente, demasiado potente, en una zona a la que la gente habitualmente no presta atención. Todo el mundo, el frontal es la bomba, el parietal es la clave, y nadie hace ni caso al cerebelo, que es encantador, pero nadie le hace ni caso, Y lo que hemos observado es un cambio superpotente, una cosa que se llama, que tiene un nombre fantástico, culmen. Suena bien, culmen, Bueno, pues cuando encontramos el culmen, ¿qué es el culmen? No teníamos ni idea que era el culmen, Y investigando encontramos que el culmen resulta que se ha relacionado con frecuencia, incluso en investigación con animales, con el cambio de tareas. La NBAC dual, ¿de qué va? Justamente de eso. Tiene que ir cambiando entre la identificación acústica y la visual. Bueno, pues la mejora en esa, en ese tipo de tarea conductual, se asocia claramente con un cambio de materia gris del culmen. Un dato muy llamativo, Y que le quita importancia, le resta valor a esa tendencia que tenemos a prestar una atención bestial al lóbulo frontal, que parece ser que es la clave del Homo sapiens, etc. Bueno, pues a lo mejor no es para tanto, Y para acabar, Y corto aquí. Hemos hecho una comparativa que directamente nos ha dejado, y esto quizá incluso os lo pregunte a vosotros, que seguramente se os ocurre algo muy interesante, Pero fijaros, hemos comparado en un periodo de más o menos, viene a ser casi 6 meses, entre que se hace el registro pre y el registro post, o sea, antes de jugar y después de jugar, Y nos hemos preguntado lo siguiente. Si comparamos a las chicas que han practicado con la NBAC dual con las chicas que no hicieron nada, ¿en qué sentido los cambios entre el pre y el post son significativos al compararles? Hay un cambio espontáneo, la gente va creciendo, es doloroso, pero la gente se hace mayor, va creciendo, hay un cambio, Y ese cambio espontáneo lo podemos cuantificar. ¿Qué es lo que vemos ahí en la parte de la izquierda? Esos cambios que veis ahí en rojo y en rojo y en verde, son cambios que se producen espontáneamente en el grupo control. O sea, en el grupo de chicas que han seguido su vida normalmente y que no han practicado con la horrorosa tarea de NBAC dual. Hay cambios espontáneos, Pero fijaros, esto nos dejó completamente, seguimos dándole vueltas, seguimos en brote psicótico, porque fijaros, en las chicas que han jugado no hay cambios. ¿Estamos o no? Entre el pre y el post no hay cambios, Hay cambios, que no son lo suficientemente potentes como para que haya algún tipo de señal entre el pre y el post. ¿Esto qué nos dice?
Pues nos dice un montón de cosas que no me da tiempo a contaros, que luego quizá en las preguntas lo pueda explicar con tranquilidad, ¿no? Pero nos dice que hay un efecto claramente de jugar al NBAC dual, de practicar con el NBAC dual, de someterse al tercer grado con el NBAC dual, ¿eh? Y ese efecto es atenuar, romper de algún modo el efecto del simple paso del tiempo. Este efecto es coherente con alguna investigación previa que no me da tiempo a contaros, por desgracia, pero que nos dice que el personal que cambia mucho, que tiene un declive, experimenta cambios biológicos potentes, mientras que el personal que se mantiene más estable en el tiempo, que mantiene una integridad hacia el final de la vida, tiene un patrón parecido al que veis a la derecha. O sea, preserva su cantidad, su nivel de materia gris en diferentes regiones cerebrales. ¿Estamos? Bien. Y ahora, Almudena, sí que termino enseguida, pero déjame que termine con una frase que me parece especialmente interesante y que es un pequeño homenaje a dos fallecidos. Uno de ellos hace unos años y otro recientemente. Fijaros, a veces jugamos un poquito con el cerebro, hablamos un poco alegremente de eso de que el cerebro es plástico, de que podemos modificar el cerebro casi casi a conciencia, concentrándonos. Voy a modificar mi lóbulo temporal, y lo puedo modificar, ¿eh? Y perdemos un poco la referencia de lo que nos recordaba este señor que veis ahí, que es Michael Crichton, que nos decía, ¿eh?, que los sistemas complejos son complejos. Parece una tontería, ¿eh?, pero es bastante importante, porque a veces tocar algo en un sistema que es complejo, y el cerebro, que yo sepa, es complejo, puede modificar el equilibrio hacia un lugar que desconocemos. A veces jugamos a ser dioses, ¿eh?, y eso tiene su cierto peligro. Pero afortunadamente, y con esto acabo, fijaros, este autor que veis ahí, que falleció hace un par de semanas, y por esa razón lo traigo aquí, porque dijo algo que me parece muy interesante para lo que tiene que ver con esta mesa redonda, plantea lo siguiente en un libro publicado por Stenberg y Grigorenko. Publicó un capítulo que se llamaba algo así como el puzzle, esto me va bien por lo de los videojuegos, de la varianza no genética. Y concluía, después de hacer un estudio muy sesudo y matemático de la influencia no genética sobre la variabilidad, encontraba algo como lo que veis ahí, un sistema nervioso demasiado plástico que el ambiente pueda modificar con facilidad, colocaría la capacidad adaptativa del organismo en una situación de alto riesgo. Por tanto, parece razonable un relativo aislamiento de las circunstancias del medio ambiente. O sea que es plástico, como decía José María antes que yo, cuidado, porque esa plasticidad o tiene un límite o podemos llegar a una situación bastante problemática. Dicho lo cual, termino aquí. Gracias. Os quiero contar las aplicaciones de la plasticidad en el ámbito del tratamiento de enfermedades cerebrales, en concreto de tumores cerebrales, para que veáis qué aplicación puede tener todo esto de lo que estamos hablando en la curación de pacientes, pero también, y quizá para nosotros fue una sorpresa entrar en este campo, cómo el tratar de resolver problemas de los pacientes puede dar lugar a descubrimientos o avances que quizá pues no se hubiesen planteado de otra manera. Y sabéis que en otros ámbitos de la cirugía, por ejemplo, en los tumores del intestino, cuando el cirujano está quitando el tumor,
los tumores a veces son infiltrativos, tienen células que están situadas lejos del tumor. El cirujano es capaz de cortar, ir cortando el intestino en trocitos hasta que el patólogo, que es un señor que está mirando las células que hay en la pieza, dice que ya no hay más células malignas, con lo cual es un concepto que he llamado margen de resección, que permite, dado que el intestino se puede resecar en una amplia extensión, permite que la resección quirúrgica sea más amplia. El problema de la neurocirugía es que nos encontramos con que los tumores están rodeados de estructuras muy importantes, funcionalmente muy importantes. Por ejemplo, en este caso, este tumor está rodeado por el tracto piramidal, que es esto que veis de color verde. O sea, es el sistema que sirve para mover el cuerpo, los músculos de la parte contralateral del cuerpo, y el fascículo arcuato, que es el sistema que sirve para hablar. Con lo cual, no podemos hacer una resección extensa. Incluso muchas veces hay partes funcionales, hay zonas funcionales dentro de los tumores. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros fuésemos capaces de empujar las zonas funcionales fuera del tumor? O sea, mover las zonas funcionales a otro sitio de manera que esto nos permitiese hacer una resección más amplia y, por tanto, aumentar la posibilidad de curación de los pacientes. Y siempre hay que hablar de Cajal, porque Cajal prácticamente lo ha dicho todo. Si a uno se le ocurre algo, lo mejor que puedo hacer es ir al libro de Cajal, porque es muy probable que él lo haya descrito previamente. Y Cajal se dio cuenta de que los niños nacían con un número de neuronas que se mantenían a lo largo de toda la vida, pero el cerebro de los niños pesaba menos que el de los adultos. Y esto solo era posible si existían ramificaciones, o sea, si las dendritas se arborizaban y aparecían nuevas conexiones, y esto dio lugar a la definición por parte de Cajal del concepto de plasticidad. Quizá no acuñó el término, pero sí que habló de esto, y él mismo decía que el cerebro, el hombre es capaz de ser escultor de su propio cerebro, o sea que es un concepto ya muy antiguo. Paul Broca vio que en un paciente que había tenido una lesión de la corteza de la circunvolución frontal inferior izquierda, vio que quedaba sin capacidad de hablar. De hecho, su paciente se llamaba Tan, porque solo era capaz de decir Tan. Él describió lo que se llamaba la fascia motora. Y cuando murió el paciente, en la autopsia vieron que la lesión estaba situada precisamente aquí. Y esto se le llamó el área de Broca, un área de Broca. Y lo mismo ocurrió con la parte sensitiva del lenguaje. Karl Wernicke vio que en un paciente que tenía una lesión isquémica, una lesión por un derrame cerebral en la circunvolución temporal superior izquierda, era incapaz de entender lo que se decía. Y también sabéis que Penfield, que se dedicaba a hacer cirugía de la epilepsia, descubrió que distintas zonas de la circunvolución frontal, de la circunvolución precentral, al estimularlas, producían movimientos de distintos grupos musculares, de manera que distintas áreas del cerebro les correspondía a la organización motora de distintas partes del cuerpo, y esto estaba muy bien ordenado. Y la sensación que había era que esto era algo inamovible, es decir, que siempre la zona que movía una parte del cerebro estaba, una parte del cuerpo estaba situada siempre en el mismo sitio, sobre todo porque Penfield no reoperaba a los pacientes, lógicamente. Pero este señor, Michael Mersenick, se dedicó a reoperar monos y localizar las funciones cerebrales en la corteza de los monos. Y entonces vio que en distintas intervenciones la localización de algunas funciones cambiaba en los mismos sujetos. Este señor es Álvaro Pascual León, es un amigo mío, es valenciano, nos educamos juntos, ahora él es catedrático en Harvard. Y se ha dedicado al estudio de la plasticidad cerebral utilizando estimulación magnética transcraneal. Y él ha hecho muchos experimentos sobre este tema, pero uno de los que son relevantes para lo que os quiero contar y que es muy bonito es el siguiente. Él cogió individuos voluntarios, en este caso eran chicos y chicas, no había distinción de género, y les pero la condición es que nunca hubiesen tocado el piano. Y les enseñó a tocar el piano, pero antes de empezar a aprender, midió la representación de la mano, de la parte motora de la mano en la corteza motora, y vio que tenía esta extensión. Al cabo de una semana de aprendizaje para tocar el piano,
en la representación cortical de la mano había crecido prácticamente 10 veces. Pero cuando los individuos se iban a su casa el fin de semana a descansar, la representación cortical disminuía. Disminuía casi al tamaño previo. Y al volver a practicar volvía a crecer, volvía a disminuir, volvía a crecer, volvía a disminuir. Pero este efecto, llamado efecto lunes, iba siendo cada vez más grande. Y el efecto viernes iba siendo cada vez más pequeño. De manera que llegó un momento en que prácticamente no había diferencia. Y él interpretó que esto ocurría porque en las primeras semanas había una plasticidad funcional y al cabo de cierto tiempo se producía una plasticidad estructural, es decir, había nuevas conexiones. Este es un trabajo hecho por uno de los residentes del hospital, de mi hospital, que es Santiago Gil Robles. Este trabajo está hecho en Montpellier. Él vio en algunos pacientes que tienen tumores de bajo grado, es decir, tumores que crecen muy lentamente, no se pueden resecar por completo porque el tumor está localizado, hay zonas funcionales importantes que se localizan dentro del tumor, o el tumor infiltra áreas funcionales, con lo cual el tumor no se puede resecar por completo. Y entonces, en estos pacientes se dejaba un resto de tumor. Al cabo de cierto tiempo, al cabo de ciertos años, se volvía a operar a los pacientes y comprobaban que las zonas funcionales habían emigrado, se habían desplazado a los surcos cercanos, incluso a zonas contralaterales. Bueno, entonces, en esta situación, a nosotros nos llega una paciente que tenía un tumor en la circunvolución frontal inferior izquierda, es decir, en el área de Broca. Nosotros estos pacientes los operamos estando despiertos, porque el cerebro no duele y esto nos permite identificar las zonas del cerebro que son funcionales. Lo que hacemos es, antes de resecar una zona, estimulamos para ver qué efecto produciría extirpar esa zona del cerebro. Entonces, esta paciente la operamos, le quitamos gran parte del tumor, pero no pudimos quitar todo el tumor. Era un tumor que crecía muy rápidamente, se llama un oligodendroglioma anaplásico, y al cabo de poco tiempo, fijaos, de octubre a enero, a febrero del año siguiente, el tumor volvió a crecer y la paciente se estaba quedando afásica, no podía hablar. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O la operamos, le quitamos todo el tumor y la dejamos afásica completamente, o vemos cómo se nos muere delante de nosotros. Entonces empezamos a darle vueltas y hablando con Álvaro Pascual Leone, diseñamos un tratamiento que, por supuesto, pasó por el filtro del comité de ética. Todo esto que os cuento es muy experimental, pero por supuesto está siempre supervisado por un comité externo. Bueno, el caso es que lo que queríamos era intentar simular con estimulación magnética transcraneal lo mismo que hacen los tumores al crecer. Sabéis que la estimulación magnética puede producir una activación o puede producir una inhibición, depende de la frecuencia con la que se utiliza. Entonces nosotros utilizábamos un paradigma inhibitorio para intentar bloquear el área de Broca, que es donde estaba el tumor. Nosotros pensábamos que si bloqueamos el área de Broca podríamos inducir un desplazamiento del área de Broca hacia otro sitio. Entonces, el experimento consistía en lo siguiente. Cogíamos, medíamos varias funciones del lenguaje, la compresión, identificación, denominación, repetición y fluidez, y los medíamos inmediatamente antes de someter a la paciente a una estimulación con magnética transcraneal, inmediatamente después y 20 minutos después de hacer rehabilitación del lenguaje, es decir, logopedia, de hacer una rehabilitación muy intensa. Entonces, con la compresión no había cambios. Bueno, esto aquí se muestra una semana, esto se hizo a lo largo de 3 semanas, pero es para que veáis la tendencia es similar al cabo de las 3 semanas. En la compresión, que es una función de Wernicke, no había cambios. Y la identificación, que es una función del área de Gesvin, de la circunvolución angular, tampoco había ningún cambio. Pero cuando estudiamos la denominación, que es una función de Broca, el impacto de la estimulación era brutal, le dejaba a la paciente afásica. Pero se recuperaba después de la rehabilitación. Al día siguiente el efecto era menor, o sea, también se recuperaba, y poco a poco el impacto de la estimulación fue siendo cada vez menor, es decir, que era más resistente al daño que le estábamos haciendo, o sea, un daño virtual.
Y la repetición, yo no sé si se ve bien, pero que también es una función de Broca puro, la paciente ya venía con un daño previo porque, por efecto del tumor, pero poco a poco este daño fue siendo cada vez menos. Es decir, la paciente venía cada día con una mejoría del lenguaje. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues ya está, hemos conseguido mover el área de Broca. Desgraciadamente, al operarla no había ocurrido tal cosa. El área de Broca seguía en el mismo sitio. Y nosotros pensábamos, nos acordamos de la frase de Cajal que dice que la naturaleza ignora nuestros estúpidos deseos de simplificación. Es decir, la naturaleza no se había enterado que nosotros queríamos mover el área de Broca. Pero algo habíamos hecho, es decir, que habíamos modificado la función del área de Broca, de alguna forma. Nosotros pensamos que lo que había ocurrido es que la estimulación magnética solo se puede dar durante unos minutos al día, con lo cual, como la paciente había estado rehabilitando durante todo el día, lo que habíamos hecho era reforzar precisamente la función de Broca en el mismo sitio. Entonces, dando vueltas a este tema, nos llegó este otro paciente, escribimos otro proyecto en el sentido que os voy a contar, y nos llega este paciente, que es un paciente de 28 años, que se había operado 5 años antes por un tumor, que es un astrocitoma anaplásico, que contenía el área de Broca en su interior. Esto es una resonancia funcional haciendo que el paciente no exprese físicamente, pero tenga la intención de expresar palabras, con lo cual se activa el área de Broca. Y como veis, el área de Broca está representado solamente en el lado izquierdo. Es decir, no hay nada en el derecho. Esto es muy importante. Esto es como los trucos de magia, ¿no? Aquí no hay nada, aquí sí. En cambio, el área de Wernicke, la zona que permitía comprender el lenguaje, tenía una representación bilateral. Bueno, entonces lo que hicimos fue operar al paciente. Esto es una muestra de la cirugía. Los numeritos representan las zonas que al estimular producen un daño en el lenguaje, una alteración en el lenguaje. Pues a lo mejor aquí había dificultad de expresión del lenguaje, aquí había una anomia, aquí había un problema semántico. Y solamente pudimos quitar una parte muy pequeña del tumor porque todo esto era zona funcional. Y entonces le colocamos una manta de electrodos, que es un sistema de electrodos que se utiliza en cirugía de la epilepsia y permite registrar y estimular sobre el cerebro. Es un sistema que se utiliza en otras aplicaciones. Y lo que hicimos fue cerrar el colgajo y dejar la manta conectada con estos electrodos. De manera que al cabo de estar a la representación, aquí estaba el tumor, esto es lo que habíamos podido quitar, que era muy poco, y cuando hicimos un estudio crónico, es decir, cuando estimulamos de forma, cuando ya el paciente estaba en su habitación, hicimos un estudio de estimulación más sosegado que en el quirófano, y vimos que en estas zonas había zonas funcionales, es decir, que el tumor contenía zonas funcionales. Entonces, lo que hicimos fue estimular diariamente, pero de manera continua, conectar un estimulador a los cables y estimular cada día, calcular el umbral de estimulación que producía un pequeño déficit de lenguaje. De tal manera que el paciente era capaz de rehabilitar continuamente. El paciente estaba siempre haciendo ejercicio de rehabilitación, iba al logopeda por la mañana, por la tarde estaba con su familia leyendo, hablando, y vimos que cada día este umbral fue subiendo hasta que llegó un momento que no pudimos subir más porque había efectos motores, es decir, al estimular se producía un giro de la cara, pero no había trastorno del lenguaje. Entonces, le hicimos una resonancia funcional y el área de Broca, esto no, cuando lo vimos no nos lo creíamos, pero en este caso sí que había hecho efecto. El área de Broca aparecía en el lado contrario de donde estaba previamente. Esto, claro, el área de Broca no es algo que pueda viajar, o sea, no es que se haya desplazado al lado contrario. Posiblemente lo que ocurre es que el lado contralateral, el hemisferio derecho, tiene las estructuras que soportan el lenguaje, pero que están inhibidas por el lado izquierdo. Ahora, esto, si nosotros durante una cirugía quitamos de forma aguda el área de Broca, el paciente se queda afásico, no produce no conserva el lenguaje. En este caso, el paciente había incluso mejorado la función del lenguaje. Entonces, volvimos a operar al paciente y estas zonas que no tienen numeritos son zonas que ya no tenían función del lenguaje. Este es el control después de la cirugía, con lo cual habíamos conseguido
una resección completa, por lo menos de toda la extensión cortical, y el paciente hablaba con normalidad utilizando el lado derecho. Este es otro caso de una señora de 52 años, también para que veáis cuáles son los... O sea, hasta dónde llega esta capacidad. Es una señora que también tenía un tumor, se había operado tiempo atrás, el tumor había vuelto a crecer, y esta señora era bilingüe, tenía... Esto es un mapeo del castellano, que está situado en verde, y del rumano, que es su lengua natal, en rosa. Y también intentamos hacer la cirugía despierta, tuvimos que parar a mitad por problemas de desorientación y trastornos del lenguaje, le colocamos la manta, hicimos el mismo proceso y el lenguaje se había reorganizado, ambos lenguajes, el castellano y el rumano, en el giro, en la circulación frontal inferior. Con lo cual pudimos hacer una resección muy extensa del tumor. Esta paciente tuvo una cosa que se llama síndrome del área motora suplementaria, pero después de la rehabilitación ha conseguido recobrar el lenguaje perfectamente. Y este es un tercer caso de una chica de 34 años con un tumor temporal. Esta paciente lo que tenía era una dificultad para la comprensión del lenguaje. O sea, tenía una afectación del área de Wernicke. Entonces, lo que hicimos fue, esta fue la primera cirugía, solamente pudimos quitar un poquito del tumor, ahora os enseñaré otra secuencia. Bueno, no, perdón, esta es la imagen inicial, este es el tumor, área de Wernicke, área de Broca, y durante la cirugía solo pudimos quitar, es decir, aquí hay puntos funcionales, el tumor estaba aquí, y solo pudimos quitar este cuadrante, le pusimos la manta, y este es el efecto de la resección. Primera resección, solo pudimos quitar esta parte. Segunda resección, fue una resección prácticamente completa. En esta paciente hicimos un test de WADA, que es un test que permite permite suprimir la función de un hemisferio por completo, y vimos evidencia de que hay un desplazamiento del área de Wernicke hacia el lado derecho. Bueno, este es el resultado final. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, son tres casos. Ahora tenemos un siguiente caso que tiene un tumor en el área motora y eso quizás sea más complejo de provocar plasticidad, no sabremos qué ocurrirá. Hay muchos puntos de discusión. Podemos decir que las mantas producen artefacto en la resonancia funcional. Hay gente que nos... seguramente lo que estamos provocando es una precipitación de un proceso previo. O sea, nosotros no estamos empujando nada, sino que posiblemente ya el tumor esté haciendo un trabajo durante cierto tiempo. Y bueno, y hay dificultades a la hora de interpretar estos datos, porque, claro, en los pacientes no podemos hacer como con los animales. Hubo un revisor, cuando publicamos esto, que nos dijo, ¿y por qué no? Le quitan ustedes la manta, dejan el tumor, le vuelven a hacer una resonancia magnética y luego le vuelven a operar. Pues porque no, porque tenemos cierto sentido ético, ¿no? Estamos tratando gente. Pero lo importante es que esto es una prueba de concepto y aunque necesita estudios prospectivos para demostrar que esto ocurre y para ver en qué condiciones se puede dar esto, a lo mejor no ocurre en todos los casos, pero es una manera de utilizar la plasticidad para la curación de pacientes. Y bueno, este es el hospital donde estoy, yo soy de la universidad vecina a la vuestra, pero yo la reflexión que quería haceros, aparte de mostraros esto, es que yo llevo prácticamente toda mi vida haciendo epilépticas a las ratas y luego curándolas. Entonces, esto pues emociona hasta cierto punto, pero cuando se consigue ver una aplicación directa de una técnica para curar pacientes concretos, pues eso produce mucha más satisfacción y posiblemente suponga un adelanto mayor de la neurociencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a intentar resumiros algunos estudios
que demuestran que al cerebro se puede llegar de varias maneras, no solamente de forma directa, sino también de forma indirecta, a través de intervenciones psicológicas. Entonces, os voy a tratar de resumir algunas investigaciones que en la última década, sobre todo, se han realizado sobre cuál es el efecto de las terapias psicológicas sobre la actividad y la estructura cerebral. Como se ha venido diciendo a lo largo de estas tres intervenciones que me han precedido, los procesos de aprendizaje producen cambios en la actividad y en la forma, en la estructura del cerebro, y las terapias psicológicas no son más que procesos de aprendizaje, de una u otra manera. Lo que hace el individuo es cambiar su comportamiento como consecuencia de una serie de intervenciones. Por tanto, la idea de que las terapias psicológicas cambian el cerebro en realidad no debería sorprendernos. Sin embargo, sí sorprende que solamente en estos últimos años se hayan empezado a tener evidencias al respecto. El por qué ha sido difícil asumir esta idea de que las terapias cambian la estructura cerebral sería quizá objeto de otra mesa redonda, porque yo intuyo que aquí hay razones hasta filosóficas, conceptuales, profundas, aunque también hay otras más inmediatas, como es las limitaciones que hemos tenido en el acceso a la visualización del cerebro hasta hace no mucho tiempo. Pero bueno, no quiero entrar en esto de momento, y si luego hay lugar en la mesa redonda, pues hablaremos de ello. El caso es que ahora parece que sí, ahora que estamos en una época en la que la plasticidad, como se ha dicho también, está de moda y que todo parece cambiable, pues también se está estudiando con cierto detalle cuáles son los cambios que producen las intervenciones psicológicas. Fundamentalmente a través de las técnicas de neuroimagen funcional, como la resonancia magnética funcional y la tomografía de emisión de positrones, aunque últimamente he visto también algunos trabajos con técnicas como la magnetoencefalografía, que también han monitorizado cuál es el cambio que se produce presuntamente como consecuencia de las terapias. Os voy a poner algunos ejemplos de trastornos psicológicos en los que se ha visto que se producen cambios como consecuencia de intervenciones psicológicas. Y que veis ahí, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, síndrome de estrés postraumático, depresión, pero hay muchos más. Hay también estudios sobre trastorno bipolar, sobre los efectos del tratamiento de alcoholismo, sobre la anorexia, en fin, unos cuantos ejemplos de qué tipo de cambios se producen como consecuencia de las intervenciones psicológicas. Como digo, si uno se pone a pensarlo con frialdad, es que si una persona que tiene un problema determinado resuelve ese problema, es un problema psicológico, quiero decir, resuelve ese problema, es que no podemos esperar que lo que se haya producido al mismo tiempo, de forma correlativa, sea un cambio en alguna parte de su cerebro, en alguna actividad cerebral que estaba en alguna forma, en alguna medida alterada. Esto es, si nos ponemos a pensarlo, en realidad de una lógica aplastante. Pero bueno, os voy a detallar algunos casos de forma descriptiva. Aquí veis la comparación de individuos con trastorno obsesivo compulsivo, en los que se miró la actividad cerebral en comparación con sujetos controles antes de un tratamiento, y se observó que aquí en esta zona, que es la zona orbitofrontal, la zona frontal inferior del cerebro, pues los obsesivos compulsivos tienden a mostrar, no todos, pero tienden a mostrar una actividad cerebral excesiva en comparación con los controles,
Y después de la aplicación, en este caso, un tratamiento cognitivo-conductual, que, en la cual, de forma explícita, el sujeto manifestaba una mejoría de sus síntomas, pues se observaba en el cerebro una reducción que es visible a simple vista en la actividad de ese lóbulo frontal. Con fobias, son los estudios quizás más numerosos que hay y más sencillos, porque son la sintomatología es muy concreta y entonces la posibilidad de correlacionar cambios con la sintomatología pues es más sencillo. Entonces hay varios estudios, os he traído uno del año 2006 en el que se observaba que a los individuos que tenían fobias a las arañas había determinadas zonas de su cerebro hiperactivadas, la corteza cingulada, que es la circunvolución que hay justo por encima del cuerpo calloso, esta, aquí se ve bien, y la ínsula, que es la parte interior del lóbulo temporal, pues mostraban una actividad anormal, medida con resonancia magnética funcional, y que con un tratamiento, en este caso implosivo, de exposición, es decir, de presentarla allí con la araña para que se familiarizara con ella, se lograban cambios que además eran inmediatos en una sola sesión. Disminuciones en la actividad en esas áreas que iban acompañados con una disminución en la fobia, en el miedo que en definitiva el individuo mostraba. Curiosamente, en otro estudio posterior se ha visto que luego estos cambios permanecían hasta un año después de este tratamiento, con lo cual tenían una gran estabilidad. En el caso del síndrome postraumático, es decir, individuos que han sufrido unos episodios emocionalmente negativos, fuertes, y que sufren como consecuencia de ella problemas de ansiedad en su comportamiento, también se han visto que en comparación con los controles, los individuos con estrés postraumático tienen también hiperactividad en la zona del cíngulo, hiperactividad que remite después del tratamiento y que además es comparando individuos que respondieron al tratamiento frente a los que no respondieron, era distintiva. Es decir, que el cambio comportamental se acompañaba de cambios en la actividad cerebral y el no cambio con no cambios en la actividad cerebral, lo cual de alguna manera pues era un criterio de validez adicional de la correlación entre los cambios comportamentales y los cambios cerebrales. Por último, en trastornos que tienen algunas características más complejas, como la depresión, también hay estudios del efecto de la terapia. Aquí os he puesto uno de terapia cognitivo-conductual, pero este mismo año he leído un artículo sobre el efecto de terapias psicoanalíticas, curiosamente con resultados muy parecidos a este, en el que se ve que hay determinadas zonas marcadas en azul que disminuían su actividad como consecuencia del tratamiento y otras que la aumentaban. En concreto, en las zonas frontales, veis aquí, órbito frontal, ventral frontal, medial frontal, dorsal frontal, disminuían su actividad y zonas en torno al hipocampo y también la amígdala estaba, aunque no aparece aquí, pues lo aumentaban. La interpretación de estos cambios pues nos llevaría bastante tiempo, pero de alguna manera entre el lóbulo frontal y las áreas hipocámpicas se establece una relación en lo que es la regulación emocional, en la cual los componentes más fisiológicos de los estados emocionales estarían controlados, por ejemplo, por la amígdala, y los componentes más cognitivos por las áreas frontales. Entonces, en la depresión lo que se interpretaba es que esta disminución frontal significaba que de alguna manera las ideas negativas, por resumir, que caracterizaban la depresión, estaban antes del tratamiento predominando sobre la actividad de otras áreas de interpretación cognitiva
y que con el éxito del tratamiento, esa disminución de actividad indicaba que ese control negativo sobre la conducta pues también disminuía. Bueno, esto ya es más interpretativo, pero en definitiva yo lo que quería mostraros es que hay cambios correlativos a los cambios que observamos, que se observan, que manifiestan los individuos en la actividad cerebral. Una cuestión que podría derivarse de esto es que, de lo que os acabo de enseñar, es que entonces podríamos visualizar los trastornos psicológicos como adscritos a áreas determinadas del cerebro desde una posición puramente localizacionista, es decir, que teníamos un área de la fobia, otra área de la depresión o áreas, otra área de la terapia del trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se observa realmente haciendo un análisis global de todos estos estudios que han estudiado cambios en el cerebro como consecuencia de las terapias psicológicas, es que, como veis aquí, todas estas áreas en azul son áreas en las que diferentes estudios han encontrado cambios como consecuencia de las terapias. Y lo que veis, en definitiva, es que aquí, salvo prácticamente la corteza visual, todo cambia. Por tanto, el pensar que existe una localización precisa de la depresión, de la obsesión, compulsión, etcétera, etcétera, es realmente una simplificación de la forma de ver las cosas y de cómo interfiere y de cómo funciona el cerebro en realidad. Me desconecto. A lo mejor es este. Bueno, el cerebro es una estructura que, como antes Roberto ha puesto de manifiesto, está ampliamente interconectada y se caracteriza más que por localizar funciones en áreas precisas, por interconectar áreas para llevar a cabo funciones. Además, digamos que la tendencia quizá más reciente de la neurociencia es esta, ahora estamos en una ola, como digo yo, conexionista, que de alguna manera tira un poco contra nuestras ansias localizacionistas y de alguna manera lo que reflejan los efectos de las terapias es que muchas áreas del cerebro pueden cambiar como consecuencia de ella. Pero bueno, y también de alguna manera que lo que hacemos con las terapias, con independencia del trastorno, a lo mejor tiene un nexo común. Entonces, yo he intentado hacer una síntesis de la relación entre lo que pueden ser los objetivos que tienen las terapias, algunos de los objetivos, y los cambios que se han observado en áreas cerebrales, un poco para que veáis que con independencia del trastorno, o sea, más que ver la localización del trastorno, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, sobre qué estamos influyendo y por qué se produce, y en consecuencia por qué se produce el cambio. Entonces, un objetivo terapéutico, un objetivo de las terapias psicológicas, es mejorar la capacidad de afrontamiento de los individuos sobre sus problemas. Esto implica en gran medida lo que llamamos función ejecutiva, que conlleva pues la flexibilidad, el control, el manejo, la planificación, etcétera, etcétera. Todas esas funciones están asociadas básicamente a la actividad del lóbulo frontal prefrontal. Y probablemente todos esos cambios que os he dicho antes que se observan en el lóbulo frontal pues tienen que ver con este cambio terapéutico. Otro objetivo terapéutico, queremos que los individuos en muchos casos mejoren incluso la imagen de sí mismos, su autoestima, su valoración, en definitiva sus creencias y expectativas acerca de sí mismo. En esto,
podemos identificar pues funciones cognitivas y emocionales de integración perceptiva, de cómo me veo, de cómo me ven los demás, en las que áreas de la corteza cingulada, esta y ínsula, que os mostraba anteriormente, y corteza parietal, tienen gran relevancia. Consecuentemente, es posible que el efecto de la terapia esté produciendo, o sea, sea correlativo a estos cambios que se producen en estas áreas. Y por último, pues otro objetivo terapéutico es el control de las respuestas emocionales y positivizar o evitar las reacciones de miedo que nos provocan determinados estímulos fóbicos, pues puede ser otro objetivo terapéutico. ¿Cuáles son las áreas implicadas en la emoción? Pues también las áreas cinguladas, amígdala, hipocampo, lo que se llama el sistema límbico. Como consecuencia o consecuentemente se han observado en tratamientos, por ejemplo, de la ansiedad, que no he traído aquí, cambios importantes en la amígdala, en la corteza cingulada, como consecuencia del éxito de los tratamientos psicológicos. Bueno, ya os digo, a mí, cuando yo vi estos primeros estudios hace poco más de 10 años, me resultó estimulante, sorprendente y en cierto modo gratificante. Pero ahora ya con el paso del tiempo, realmente lo que pienso es que no cabía esperar otra cosa. Lo único que ahora podemos verlo. No cabía esperar otra cosa. Al cerebro se puede llegar de muchas maneras, como os decía al principio. Y una manera es directamente, otra es a partir de fármacos y otra es porque el cerebro, como se ha dicho toda la tarde, es plástico y es susceptible de cambiar como consecuencia de la experiencia que vive. Y una experiencia es una terapia, o un tipo de experiencia es una terapia. Entonces, ya más allá de la constatación, me pregunté en su momento que cuál era, para qué realmente nos podía servir todo esto, para qué nos podía servir. Entonces, pues encontré algunas utilidades que, bueno, no son despreciables. Por ejemplo, una utilidad o una forma importante de ver el cambio de cerebro es comparar, por ejemplo, el efecto de distintos tratamientos. Os he hablado antes de la posibilidad de comparar distintos tratamientos como el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual. Y hay, como os digo, esto está empezando. Pero este estudio que mostraba antes de depresión también comparaba el efecto de un fármaco con la terapia cognitiva-conductual. Y es muy curioso, o es interesante, sugerente, lo que observó, y es que los cambios en el cerebro que producían los fármacos y la terapia cognitiva-conductuales eran parcialmente similares, aquí en las zonas marcadas en rojo, pero parcialmente distintos. Las zonas en verde eran las que cambiaban como consecuencia del tratamiento psicológico y las zonas en azul las que cambiaban como consecuencia exclusivamente del tratamiento farmacológico. Esto modificaba el comportamiento de una manera que los autores interpretaban como de arriba abajo, es decir, las áreas que cambiaban aquí como consecuencia de las terapias psicológicas supuestamente eran áreas de control atencional, más relacionadas con el control de la atención sobre otras áreas, y las áreas que cambiaban como consecuencia del tratamiento farmacológico eran áreas más relacionadas con respuestas fisiológicas, vegetativas de la emoción, amígdala y alrededores, hipotálamo, de abajo a arriba. El caso es que entre los dos se encontraba pues una complementariedad que en definitiva tenía un efecto globalmente beneficioso para los individuos. Al mismo tiempo que comparamos tratamientos, realmente estos estudios nos pueden servir para realmente saber qué es lo que estamos haciendo con un tratamiento psicológico. Porque si tenemos una idea de las funciones cerebrales que estamos modificando, de cuál es la función de esas áreas cerebrales, pues entonces los cambios nos están indicando cambios en esas funciones, de alguna manera. Por tanto, estos estudios
yo creo que tienen ese valor. Y igual que permiten predecir, porque claro, no, por ejemplo, en el estudio que hoy mostraba anteriormente sobre obsesivo-compulsivos, solo se cogieron a los individuos que tenían hiperactividad frontal, pero los que no la tenían no se escogieron para el estudio. Por tanto, una consecuencia de esto es que, por ejemplo, si tomamos una medida de cómo está la actividad del cerebro antes y vemos que existe una normalidad, podemos predecir que ese individuo con un tratamiento determinado va a tener más éxito que uno que no lo tenga, que uno que no tenga esa hiperactividad. Y bueno, y por último, pues, ¿para qué nos sirven estos tratamientos, pues, o estos conocimientos? Pues yo creo que son importantes porque si entendemos que el comportamiento es una forma de llegar al cerebro y entendemos que otro tipo de técnicas lo son también, podemos utilizar sinérgicamente a distintas técnicas de forma que mejore de una manera más estable, más profunda, más fiable los problemas de los individuos. Por ejemplo, hoy en día hay estudios que están utilizando la técnica que comentaba antes el doctor Barcia, de estimulación magnética transcraneal, con el tratamiento de trastornos psicológicos como la esquizofrenia, la depresión. Si sabemos que hay determinadas zonas del cerebro que están alteradas y sabemos que el tratamiento conductual mejora la actividad en esas áreas, vamos a ayudarle de alguna manera, como decía él. Entonces, al mismo tiempo que provocamos, que aplicamos un tratamiento psicológico, vamos a ayudarle estimulando esas áreas cerebrales o inhibiéndolas, dependiendo de lo que pretendamos. Entonces, esa sinergia de tratamientos, yo creo que hoy en día está todavía en una fase muy experimental, pero es un punto prometedor. Igual que lo que se llama neurofeedback, que es la posibilidad de proporcionar una información de la actividad no conductual, sino cerebral del individuo para mejorar su ejecución en determinado tratamiento. Bueno, todo esto son cosas que no me quiero, que me queda un minuto y que no me quiero extender porque claro, como siempre, esto no es un camino de rosas ni nada de eso. Estos son estudios bastante complejos, difíciles de hacer. En primer lugar, no sé si alguien se ha preguntado cómo se inducen los síntomas en un individuo que está aquí metido y que le tienes que decir que es obsesivo o que reproduzca sus síntomas obsesivos. A lo mejor si es claustrofóbico es más fácil, pero realmente estos estudios son problemáticos, porque a un depresivo, a un obsesivo, lo que se tiene que hacer es que reproduzca sus síntomas aquí dentro. Entonces, esta situación realmente no se parece nada a cuando él realmente tiene eso. Entonces, esto, bueno, hay comparaciones. Otro problema es el de la estabilidad de los cambios. Realmente, en muchos casos se registran cambios inmediatamente después de las terapias que luego no está claro que se mantengan con el paso del tiempo. O sea, los cambios funcionales de los que se ha hablado antes no se convierten en estructurales o algunas veces no se producen. Luego, por otra parte, con estas técnicas no se sabe si estamos midiendo todos los cambios. Bueno, no lo voy a poner, lo voy a contar. Por ejemplo, en un tratamiento del alcoholismo se medían los cambios como consecuencia de una terapia de conversación que consiste en que el individuo manifieste que está dispuesto a dejar de beber y todo eso, y se observaban efectivamente disminuciones como consecuencia de la terapia. Sin embargo, cuando se le pasaba un test sobre las ganas que tenía de beber, las ganas que tenía de beber no disminuían. Sin embargo, la actividad cerebral cambiaba. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando el control cognitivo, pero ¿eso tiene un efecto duradero sobre la terapia? Realmente es un estudio muy reciente, de este mismo año, y por tanto esto es una pregunta. Y luego, por último, pues no dejéis de pensar que todo esto son estudios correlacionales.
Todo esto son estudios que correlacionan cosas que ocurren a nivel conductual con cosas que ocurren a nivel cerebral. Pero en ningún momento es posible establecer relaciones causales. Existen correlaciones potentes, como os digo, estables, consistentes, pero esto son correlaciones. Y como todos hemos estudiado aquí metodología y nos han machacado mucho con esto, pues os insisto en ello. Y por último, hay preguntas que no puedo más que esbozar. Una de ellas va en el mismo sentido de lo que han hablado los anteriores. ¿Todo es susceptible de cambio en nuestro cerebro? ¿Todo es posible cambiarlo a través de terapia cognitivo-conductual o de cualquier otra terapia? Esto es una cuestión que yo creo que da para mucho. Y por otra parte, el mismo concepto de plasticidad lo que hace es incidir en una característica básica, y es que nuestros cerebros, uno a otro, son intrínsecamente diferentes. Construimos nuestro cerebro con nuestra experiencia. Es cierto que nosotros tenemos ciertas constancias y vemos las cosas de la misma manera, pero en realidad la estructura cerebral que subyace a todo eso, las conexiones neuronales, las hemos formado de acuerdo con una predisposición, con una carga genética determinada y una interacción que esa carga genética establece con su entorno. Por tanto, aunque todos tenemos en el lóbulo occipital áreas visuales, realmente cómo vemos el mundo no es exactamente igual. Por tanto, ¿hasta qué punto debemos dogmatizar con la aplicación de tratamientos psicológicos o farmacológicos? O sea, más bien el concepto de plasticidad nos hace recapacitar mucho sobre la necesidad de tener en cuenta las diferencias individuales como un aspecto fundamental en el éxito o en el fracaso de las terapias. Por otra parte, creo que el asunto de la plasticidad nos puede hacer pensar sobre algo que, bueno, mis estudiantes me habrán oído ya porque soy bastante pesado con esto, y es el que de alguna manera el cambio es responsabilidad de los individuos. El cambio en el cerebro es en mayor medida consecuencia de lo que el individuo quiere llegar a cambiar. Una parte de eso es sí. Por tanto, cualquier planteamiento terapéutico tiene que pasar por la involucración a fondo de los individuos en esa tarea. De nada creo que debe servir proporcionar una serie de herramientas o incluso una serie de sustancias químicas sin que el individuo paralelamente desarrolle una determinada pauta de comportamiento que le haga cambiar. Y la última pregunta que me formulaba es que, en realidad, igual que el cerebro es plástico, lo es todo nuestro organismo. Y por tanto, yo me pregunto si solo tenemos que modificar el cerebro o algo más. Es decir, las terapias psicológicas están bien, pero hay otras formas de llegar al cerebro. Bueno, los demás vamos a aprovechar estos 15 minutos para un turno de preguntas y para abrir un poco de discusión. Me gustaría, bueno, me habéis chafado un poco la pregunta que yo quería haceros y es la pregunta que da título a la mesa redonda de hasta qué punto podemos modelar nuestro cerebro y parece que, bueno, ya habéis apuntado una respuesta que sería que de una manera limitada, ¿no? Y mi pregunta ahora es, ¿esa limitación depende de cada persona? ¿Podríamos cuantificar el porcentaje, por ejemplo, que cada uno puede modelar su cerebro? Y en relación, bueno, ahora vais respondiendo quien quiera vosotros, y en relación con esa pregunta también, ¿habría algún coste? Es decir, si yo me dedico a entrenar mi capacidad para resolver Tetris, ¿tendría un coste en otros procesos, en otras funciones, o por ejemplo en el caso de lo que nos contaba el doctor Barcia, en el caso de que mi área de mis funciones de expresión del lenguaje pasen al área homóloga broca en el hemisferio derecho, ¿qué pasa con las funciones que desarrollaba esa zona del hemisferio derecho? ¿Hay un coste en esos procesos?
la, ¿qué límite tiene la plasticidad? Pues, hombre, es evidente que el cerebro está en el cerebro de los mamíferos superiores y del ser humano reprime de forma importante la plasticidad a medida que el individuo se va haciendo más mayor y por supuesto que hay un límite porque hay un límite a la regeneración central de axones en el cerebro, hay un límite a la reconexión, posiblemente porque un individuo que cambie su plasticidad de forma muy rápida pues puede desaprender patrones de conducta que son competitivos. De hecho, los canarios cambian, tienen un lóbulo que se llama el lóbulo del canto, que está cerca del lóbulo frontal, que cambia completamente cada año, porque aprenden canciones nuevas y entonces la... claro, si esto si os ocurre, habéis estudiado psicología y tenéis el título y de repente cambia toda vuestra estructura cerebral, pues tendréis que volver a estudiar la carrera, ¿eh? Entonces, a lo mejor eso sería poco práctico. Entonces, ¿cuáles son los límites? Está claro que si nosotros cambiamos de forma física muy... O sea, lo que nosotros hacemos es tratar pacientes que tienen enfermedades que nos obligan a ser muy drásticos a la hora de manejar el cerebro porque no hay otra alternativa. Es decir, hacemos esto, el tumor crece y el paciente se muere. Incluso estos pacientes que os he contado, los tumores tienen bastante mal pronóstico. El límite pues sería muy difícil establecerlo, pero desde luego sí que podemos hacer bastante por cambiar las estructuras. Parece que el ser humano está hecho de manera que la plasticidad es un fenómeno evidente, pero que tiene sus límites por motivos evolutivos o competitivos, o como queramos llamarle, y qué consecuencias puede tener con el tiempo, pues eso es una cuestión que yo no puedo responder. Bueno. Yo terminé mi trabajo o mi exposición, que por cierto, ahora a posteriori lamento haberme ceñido a los 15 minutos, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? No sé si al final dije algo en ese poco tiempo, pero en fin, bueno, es igual. En cualquier caso, yo ya planteaba, sencillamente lo dejé apuntado, por respeto al tiempo, que... En fin, esta alegría que se deriva, sobre todo, insisto, cuando se ven las cosas que hay colgadas en Internet y se ven programas como Redes, que a mí es un programa, en fin, que me permito criticarlo de vez en cuando porque he estado en él, una vez participando en uno de esos programas, invitado, ¿no? Entonces, en fin, para mí fue un fiasco absoluto. Y me parece de estos programas que, en fin, yo no voy a decir que tengan más efectos perjudiciales que beneficiosos, pero en fin, yo los dejaría así y así por no ser especialmente negativo, ¿no? Porque lo rodea todo de, en fin, de una especie de triunfalismo, que la gente sale con unas expectativas cuando ve estos programas sobre lo que sean, y concretamente sobre lo que es la plasticidad cerebral, que a mí me parece, y eso vosotros los médicos y clínicos seguro que os encontráis con esa realidad, de que mucha gente pensará probablemente que, bueno, si han visto un programa de esto, se cree que, bueno, ya, cualquier problema que tengan en su cerebro, pues... profesores como Barcia y otros, en fin, que son magníficos, etcétera, pues le van a solucionar su problema porque su cerebro es plástico y la plasticidad implica que podemos modificarlo hasta donde queramos, ¿no? Esto no es así. Hay que ser muy serios cuando se plantean estas cosas porque, claro, se crean expectativas en la gente que no se ajustan para nada a lo que es la realidad, ¿eh? Vamos a ver, la plasticidad está intrínsecamente limitada. Primero, porque depende de la materia más altamente organizada que existe en la naturaleza conocida, que es el cerebro humano. El cerebro en general y el cerebro humano ya en su expresión máxima, ¿no? Entonces, claro, un sistema tan evolucionado como ese sería absurdo pensar que no tuviese sus propias restricciones o constricciones internas. Y efectivamente, las tiene de cualquier proceso que analicemos y de la plasticidad, que es un proceso, como hemos visto, absolutamente básico, por supuesto que tiene una serie de restricciones y de constricciones. Es decir, la plasticidad es un proceso... Algunos autores, en trabajos muy recientes, lo califican incluso como de perezoso. Dicen que es un proceso verdaderamente muy lento, muy perezoso. Es decir, esto no es algo que se produce de la noche a la mañana. En fin, los estudios que ha comentado el profesor Barcia, que han hecho ellos y también Pascual León, etcétera, se ve como, en fin, no es que ya el primer cambio que se produce el lunes ya se mantiene, no, el efecto lunes ya se va a dar todos los días, no, así que esto es una cosa, en fin, es una cosa lenta, es una cosa muy limitada, como digo, y hay una serie de limitaciones intrínsecas
y también extrínsecas ambientales. Intrínsecas, porque no hay que olvidar una cosa, que yo no he dicho, porque ya no, en fin, no quería abusar del tiempo que me habían dado, la plasticidad sináptica, el proceso básico fundamental que implica la conexión entre las neuronas, tiene dos fases. Es decir, ahí se habla de una plasticidad sináptica a corto plazo y una plasticidad sináptica a largo plazo. La plasticidad sináptica a largo plazo implica síntesis de proteínas y eso implica cambios genéticos. Así, es decir, en cada momento, no pensemos que lo de los genes ya es una cosa inamovible. ¿Quién ha dicho eso? ¿No? La plasticidad sináptica, insisto, lo que es la plasticidad sináptica a largo plazo, la que permite, por ejemplo, hablando de memoria, que tengamos memoria a largo plazo, es decir, que nos acordemos de las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, es decir, después de periodos muy largos, insisto, esos cambios siempre implican la intervención de los genes, y porque implica el cambio, perdón, la síntesis de proteínas. Entonces, esos son cambios genéticos. Bueno, eso, hay una restricción genética en la plasticidad, hay una restricción ambiental y hay una restricción, diríamos, neurocognitiva como tal, de un sistema tan altamente elaborado, porque imaginemos lo que seríamos, o lo que sería nuestro sistema neurocognitivo, es decir, nuestro cerebro-mente, que es una única cosa, por cierto, que aprovecho para decirlo, no nos confundamos, imaginemos lo que sería si... ante cualquier estimulación, es decir, permanentemente sería esto, estuviese cambiando. Bueno, entonces, ¿pero qué capacidad de adaptación tendríamos si nuestro sistema no pudiese establecer base de habilidades, hábitos, etcétera, etcétera, consistente? Es decir, no habría patrones de conducta invariables. Estaría cambiando permanentemente, es decir, esto sería un caos, es decir, la cosa más desadaptativa que le podría pasar a ninguna criatura, a ningún animal... si la plasticidad no tuviese unos límites. Cuando luego ya entramos precisamente en lo que es la realidad pura y dura, como la que nos ha mostrado aquí el profesor Barcia, es donde se ve, ¿no?, lo difícil que es realmente, ¿no?, establecer ese tipo de modificaciones permanentes en el cerebro. Por lo tanto, lo de la plasticidad sináptica, en fin, es una ventana, si queremos llamarlo así, o una vía extraordinariamente esperanzadora, pero no pensemos que ya es la panacea para modificar o cambiar nuestro cerebro, porque es que de verdad, es que yo he visto unas cosas en internet, os invito a que miréis, hay una cosa que llaman neuropsicoplasticidad, educación, no sé qué, es una cosa, y hay cursos montados en las empresas de estas agencias, en fin, academias particulares, que te ofertan, ya no te dicen, aprenda usted, no, ya lo que dicen es, modifique usted su cerebro mediante la plasticidad, no sé qué, mediante programas de entrenamiento con un experto de no sé dónde. Pero bueno, ¿esto qué es? Que no os lleve a engaño este tipo de cosas, que no os lleve a engaño este tipo de cosas, porque eso no es así. No es así. La plasticidad, efectivamente, es una realidad básica del cerebro, pero tiene unos límites extraordinarios. Afortunadamente. Yo solo quería añadir una cosa, y es que tengamos claro que la plasticidad no es una característica intrínsecamente buena tampoco. O sea, que la misma plasticidad que nos llega al aprendizaje de habilidades y demás es la que nos lleva en muchos casos al aprendizaje de trastornos, al aprendizaje de comportamientos no adaptativos, podríamos decir. Por tanto, un poco en la misma línea y complementando eso, que la plasticidad es una característica que tiene nuestro sistema nervioso, que nosotros la utilizamos normalmente bien y, bueno, la utilizamos. No sabemos utilizarla, pero nuestro cerebro la integra bien, pero no siempre. Y en torno a qué es lo rígido y qué es lo plástico en nuestro cerebro, realmente, claro, necesitamos esquemas de comportamiento constante. No tenemos que aprender a andar cada mañana, claro, ni a ver el color verde. No nos cambia. Y un poco volviendo a lo mismo, estos esquemas rígidos son rígidos, son estables, son rígidos. Igual que se ven, que nos sirven para ver el verde, también pueden ser la clave de que muchos trastornos psicológicos sean tan resistentes al cambio. Porque realmente
están afectando en muchos casos a áreas de nuestro comportamiento relacionadas con la conducta emocional, que son los que primero casi se desarrollan y los que son más intrínsecamente estables, difíciles de cambiar, y todo eso se están contaminando y, por tanto, estabilizando procesos también, procesos patológicos. Entonces, eso es una cosa que también cabe tenerla en cuenta, o sea, cabe considerarla cuando uno afronta como psicólogo un enfoque terapéutico, pues esto también juega en contra, ¿no? Yo no tengo nada que decir, hablamos muchísimo, cabe que pregunte el público. Sí, preguntas. Aquí hay una palabra pedida. Sí, venga. Hola, una cosa que Almudena preguntó sobre el coste que implica, por ejemplo, un entrenamiento cognitivo o que tú cambies la función de ciertas partes del cerebro. Y hay una cosa que creo que no habéis notado cuando se entrena y hay cambios estructurales, siempre son cambios positivos y negativos. Es decir, cuando una parte de tu cerebro aumenta su grosor o lo que fuese, hay otras que tienen que reducirse. Entonces, el coste funcional que tiene eso, pues habría que verlo a largo plazo, porque de hecho siempre hay un efecto techo, además, como explicó, además, incluso a nivel ya mucho más directo. Entonces eso es un efecto inmediato. Ahora, ¿qué coste tiene funcional? Pues habría que ver cuáles son las zonas más afectadas, por decirlo de alguna manera, esas reducciones, ¿vale? Incluso en conectividad también hay redes que está muy bien que estén muy bien conectadas para determinadas cosas, pero son malas esas conexiones para tú rendir en otras. Entonces, todo tiene un coste, creo. Sí, yo hay una cosa que, claro, otra de las restricciones precisamente que imponen límites a la plasticidad es precisamente el elevadísimo gasto energético que implica. La plasticidad sináptica implica un gasto energético muy importante. Entonces, si el cerebro estuviese, esos son todos los argumentos que se utilizan, si el cerebro estuviese cambiando permanentemente, eso implicaría un gasto de energía que no tiene. Gasto de energía también, por lo tanto, ese sería otro tipo de limitación impuesta desde fuera, digamos. Mi pregunta es para Roberto Colón y es: ¿por qué chicas y no chicos? Evidentemente. ¿Por qué qué? ¿Por qué chicas? ¿Por qué chicas? Pero, bueno, la respuesta es: no voy a enrollar en absoluto, porque son mucho más interesantes con diferencia. ¿Mucho con más diferencia? ¿Qué? ¿No te he oído? Mucho más interesantes. Los tíos son un rollo, ¿eh? No, ahora en serio, porque es más sencillo encontrar chicas que no tengan un entrenamiento previo en videojuegos, así de sencillo. Vale. A ver, por allí. No, la tengo aquí. Ah, allí. Sí. A ver, una de las cosas que neurociencia se ha demostrado ya es que en la neuroplasticidad uno de los sistemas que están mediando esto es el sistema cannabinoide. Habla, que no se oye. El sistema cannabinoide es el que media el responsable de la neuroplasticidad, o sea, la plasticidad sináptica. En concreto, el cannabinoide interno, como la anandamida, ¿no?, que funciona como mensajero retrógrado, ¿vale? Y que le... Bueno, para no enrollarme mucho, es el que es uno de los responsables para que esta plasticidad se pueda ocurrir. Entonces, eso sería una de las limitaciones, es decir, si estudiamos el sistema cannabinoide, una de las limitaciones para ver qué tanto puede una persona tener plasticidad sería estudiar eso. Y obviamente la expresión de proteínas también que eso involucra, porque requiere que el segundo mensajero que se produce a través de eso mande un mensaje al gen, al núcleo, para que se produzcan más receptores. Pero mi pregunta es ahora, si el sistema, esto es lo que está ahora actualmente ya reconocido, es, ¿hay algunas maneras, con las herramientas que tenemos, tanto de neuroimagen, otros tipos de análisis, que se pueda cuantificar, por ejemplo, haciendo un estudio pre-post, en donde podemos evaluar de alguna manera y cuantificar la cantidad de estos endocannabinoides? Es decir, si podemos medir, ¿no?, de alguna manera estos endocannabinoides. En un estudio sencillo pre-post, en donde el pre es medimos a nivel basal ese sistema endocannabinoide, aplicamos cualquier cosa, ya sea una tarea o una terapia o lo que sea, que requiera algún trabajo cognitivo, y luego medimos post el nivel de endocannabinoide. ¿Es posible hacer esto?
No, aquí los biólogos moleculares son los que tienen la palabra. Yo ya me gustaría a mí responder. Eso es biología molecular, en fin, si alguien lo sabe que lo diga, yo no tengo ni idea. Yo lo que sí te puedo decir, que no soy biólogo molecular, pero que he leído algunos trabajos a este respecto, es que igual que el sistema endocannabinoide es importante, también lo es el GABAérgico, el dopaminérgico, los factores tróficos de crecimiento neuronal. Es decir, esto es un teatro de muchos actores. Y ese es el problema. Si fuera un monólogo, entonces probablemente nuestros amigos, los médicos y los bioquímicos habrían llegado ya a fármacos de desarrollo cerebral. Entonces, esto es un teatro de muchos actores, que además los actores, dependiendo del día que tengan, pues actúan más o actúan menos. O sea, el término plasticidad, yo creo que es lo que nos hace es introducirnos a ver la complejidad que realmente hay allí dentro. Pero vamos, el llegar a meter mano en esa plasticidad ni por medios químicos ni por medios conductuales, yo lo veo algo muy lejano, muy, muy lejano. Y no podemos, hoy por hoy, creo, atribuir un papel más importante a un sistema de péptidos o de neurotransmisores sobre otro. Eso es lo que... ¿Cómo yo me represento la película? Sí, pero a mí me surgiría una pregunta a sobre lo que estás diciendo. Vamos a ver, dentro de mi ignorancia sobre la biología molecular, yo sé que también está involucrado de una manera especialísima, además de los primeros que intervienen, es el sistema serotoninérgico, precisamente, que no se ha dicho, por cierto. Bien, yo entonces la pregunta que me planteo es la siguiente. Cualquier persona que tome un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es decir, los modernos antidepresivos, eso evidentemente tiene unos efectos y tiene que tener unos efectos seguramente sobre las espinas dendríticas, porque ahí es donde actúa la serotonina fundamentalmente. O sea que, en fin, no, digo Juanma, porque tú decías... No, pero que también se toma litio. Claro, pero no, lo que te quiero decir es que todos los psicofármacos... Efecto, no, lo que te quiero decir es que cuando estabas tú planteando eso, precisamente todos los psicofármacos, más o menos, están montados precisamente sobre hipótesis que entienden que determinados déficits de dopamina, que se dijo de la esquizofrenia, la serotonina, etcétera, ¿sí? Pues eso, modificando eso, se cambian las conductas, se cambia la psicopatología, digamos, o la respuesta psicopatológica. Claro, pero esto fundamentalmente, uno lo que llega a la conclusión después de años viendo lo que ocurre, es que es más un negocio de las farmacéuticas que en realidad una realidad, porque al final uno lo que lee en estos momentos es que, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, estos modernos antidepresivos que hace unos años, en fin, nos vendieron diciendo que esto ya era la panacea, que esto no tenía ningún efecto nocivo sobre el cerebro, sino todo lo contrario, incluso aunque no tuvieras depresión, esto era magnífico. Y en estos momentos, verdaderamente es aterrador, los informes que se están publicando en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, y que nos están llegando aquí, y que el Colegio de Psicólogos, por cierto, se está encargando de una manera realmente estupenda y que hay que felicitar desde aquí, nos está mandando a los psicólogos, precisamente, en fin, nos está poniendo en contacto con estos informes que están publicando, porque en este momento, verdaderamente, la psicofarmacología está en una crisis absoluta. Y concretamente los antidepresivos estos modernos, los inhibidores selectivos, insisto, la recaptación de serotonina, parece ser que tienen unos efectos nocivos sobre el organismo en general muy superiores a los beneficios que pueda tener como antidepresivo. Porque claro, como yo leía en un informe muy reciente de los expertos, claro, cuando al principio se sacaron estos fármacos, esto lo toma infinidad de personas, en fin, ahí está el Prozac, ¿no?, que es el más famoso de todos, ¿no? Entonces, claro, inicialmente se planteó que, bueno, esto lo que hacía es que elevaba los niveles de serotonina. Efectivamente, se dice la serotonina es una de las drogas, una de las neurotransmisores de la felicidad. Entonces, bueno, todo el cerebro entra en una euforia extraordinaria. Efectivamente, parece ser que algo de eso produce. Pero claro, como dicen los expertos ahora, entonces no se sabía que la serotonina interviene en una cantidad extraordinaria de funciones distintas y de fuera del cerebro. Por ejemplo, la digestión, el aparato circulatorio, no sé qué... Y entonces, claro, sobre esos otros órganos y sobre otros sistemas, esto está produciendo unos daños, verdaderamente, bueno, que en fin, que insisto,
la psicofarmacología ha entrado en crisis. Entonces, esto habría que revisarlo también. Pero vamos, volviendo al camino de antes de la plasticidad, yo creo que todos los psicofármacos efectivamente vienen a incidir, todos vienen a incidir, pues ahí donde se produce la transmisión, es decir, en la sinapsis, ¿no? Imagino que es donde intervienen todos los psicofármacos. Y entonces, bueno, yo no sé, los expertos que han diseñado estos fármacos, si realmente tienen conocimiento, es una pregunta que hago, yo no lo sé, realmente tienen conocimiento de todo lo que está ocurriendo en esos procesos, de esa complejidad que yo ya antes trataba de, en fin, sencillamente de apuntar, diciendo que, bueno, ahí lo que se produce es una cascada química y molecular y genética verdaderamente extraordinaria. Entonces, bueno, no sabemos realmente muy bien qué es lo que está ocurriendo ahí todavía, ¿no? En fin, yo no sé, pero yo quisiera que, en fin, los expertos o los que estáis en otras áreas, a ver si nos podéis iluminar un poco, sí, en este sentido, ¿no? Porque yo lo único que tengo son dudas. Yo solo un paréntesis para contestar la pregunta tuya. Quizá yo no lo sé, no sé si el tetrahidrocannabinol se puede marcar con un marcador de un emisor de PET, pero yo creo que podrías mirar en esa línea en la literatura. El sistema dopaminérgico se puede marcar con fluorodopa, se puede marcar glucosa con distintos emisores de isótopos, y posiblemente eso te dé una imagen molecular de lo que está pasando. Si se puede marcar el tetrahidrocannabinol o cualquier otro metabolito, pues posiblemente se pueda representar. En cuanto a la cuestión de si la serotonina o las monoaminas tienen, en general todos los sistemas monoaminérgicos están muy involucrados en la plasticidad. De hecho, existen modelos animales de plasticidad, de inducción de plasticidad con antidepresivos, con lo cual, vamos, esto que estás comentando, desde sí. Luego. Ahora, ¿qué efecto tiene esto sobre el sistema nervioso? Pues yo creo que, vamos, al hilo de lo que estáis comentando, el sistema nervioso, el cerebro es un órgano fantástico que ha llegado a un equilibrio muy, muy complejo y muy, muy preciso, y cualquier desviación, el propio sistema tiene mecanismos de control que hace que se vuelven en su contra cuando el sistema se desvía. Es un sistema cibernético, ¿no? Los propios mecanismos totalmente de feedback hacen que los sistemas, que se produzca un desastre cuando se modifica. Entonces, ¿qué puede ocurrir si modificamos, aumentamos la plasticidad o disminuimos? Pues posiblemente tenga efectos negativos, porque precisamente el cerebro ya está bastante bien tuneado, ¿no? Ahora, esto ya yo creo que es pura especulación, yo no tengo datos para aportar. Si os parece, vamos a hacer una última pregunta para no pasarnos demasiado del tiempo que teníamos planificado. Pues yo quería preguntar, cuando he visto lo de los tumores cerebrales, a mí me ha surgido una duda, y es que si la función cerebral se desplaza a otro lugar, ¿qué pasa con lo que estaba previamente establecido en ese lugar? Quiero decir, ¿se modifica de alguna forma lo que estaba establecido en ese lugar o se mantiene igual? ¿Se sabe algo sobre eso? Ni idea, pero te puedo decir que cuando hay un ictus, cuando hay un derrame cerebral, ¿no? Una lesión isquémica, por ejemplo, en el área del lenguaje, en el área de Broca, en pacientes que tienen dominancia del lado que lesionado, que suele ser el izquierdo, el lado contralateral intenta recuperar esa función. Y muchas veces, durante el proceso de rehabilitación, el hecho de que el lado contralateral recupere la función inhibe, o sea, evita que el lado original se recupere. De manera que un tratamiento para la rehabilitación en la fase después de un ictus es inhibir el lado sano, porque está interfiriendo con el lado contrario. ¿Qué ocurre con la función que cumplí antes? Esto tiene mucha relación con lo que estábamos comentando antes sobre el localizacionismo y las redes, ¿no? No sabemos, pensamos que cada zona del cerebro se ocupa de una cosa, y entonces si deja de ocuparse de esa cosa, pues tiene. Y quizás es un concepto un poco simplista, si me permites ese término, ¿no? El cerebro ni es puramente localizacionista, no es un puzzle en el que cada pieza se dedica a una cosa, ni es una red
como nos hacen pensar ahora, ¿no? El siguiente, que es completamente plástica y completamente indefinida, sino que ambas son propiedades del cerebro y no sabemos exactamente de qué manera se reorganiza, pero el caso es que tiene una capacidad de reorganización y sobre todo tiene una propiedad del cerebro que permite además que ocurran estas cosas, que es el paralelismo, es decir, la redundancia de funciones. Hay muchos sistemas que se dedican a preservar la misma función y eso permite que pequeñas lesiones en el cerebro pueden ser compensadas de forma muy rápida. Yo he visto algún caso con lesiones muy grandes en un hemisferio, he leído que la región espejo, imagínate que esté en el hemisferio izquierdo, entonces la región espejo del hemisferio derecho asume funciones lingüísticas, como ha dicho él, y eso en individuos en desarrollo tenía un coste sobre la capacidad visoespacial, que originalmente tiene más relación con el hemisferio derecho que sobre el izquierdo, pero claro, estos son casos en los que hay destrucciones tan masivas de tejido cerebral que son extremos, muy extremos, y probablemente como era cuestiones más, lesiones más sutiles, hay hueco probablemente para todo, pero un poco en la misma línea de lo que dice él. Bueno, pues si os parece damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias a todos y a nuestros ponentes.